Lo prometido es deuda, José lo decía al comienzo del noticiero, comenzaron a instalar las primeras máquinas validadoras, la sube cada vez más cerca en San Miguel de Tucumán, Jo. Exactamente, Caro, cada vez más cerca, y vamos a preguntarle a Luis García, que es uno de los referentes de la ETAD, cómo va a ser este circuito de colocaciones justamente de estas máquinas y a partir de cuándo creen ustedes que ya podrían estar activadas y a pleno el sistema. Buen día. Buen día. Bueno, sí, la SUBE sigue trabajando en Tucumán. La semana pasada se hizo una capacitación en la sede de AETAT, donde intervino personal de la SUBE y de parte de las empresas fueron personal técnico, electricistas y especialistas en electrónica, para analizar cómo se podía hacer alguna reparación en caso de emergencia con las validadoras. O sea, ya están trabajando. Y hay algunas empresas en las cuales se está instalando ya la validadora para que no sabemos cuándo empezar a funcionar, pero ya se están instalando en varias empresas. ¿De qué se trata la validadora? ¿Es donde van a colocar la tarjeta cada vez que pasen los usuarios? Exacto. El equipo consta de dos partes. El teclado que está a la par del conductor, y la validadora, que es donde se apoya la tarjeta o se acerca la tarjeta para que... chupe el viaje, podríamos decir, de la tarjeta, la máquina de la tarjeta. Bien. Con este sistema ya instalado y en funcionamiento en San Miguel de Tucumán, ¿va a haber beneficios? ¿Puede llegar a bajar la tarifa? Porque se ha dicho en algún momento que iba a suceder eso. No, la tarifa no va a bajar. La SUBE tampoco establece el valor de la tarifa. El valor del boleto está establecido por el Consejo Deliberante, como siempre, el Consejo Deliberante. Lo que sí hace la SUBE es brindarle beneficios a un grupo de gente que tenga determinadas características y que está especificado en la SUBE, que son los veteranos de Malvinas, amas de casa, los que tienen planes, distintos planes del gobierno. Bueno, ellos sí tienen ventajas, los jubilados también, tienen ventajas de un descuento de un 55%. Pero para el resto de la población el precio es el mismo. Caro, te está escuchando Osil o Félix o Jorge. Gracias. Te está escuchando acá Luis. Gracias, José. Luis, Caro te saluda. Muy buen día. Con la tarjeta ciudadana, ¿está previsto, según las autoridades municipales, un periodo de gracia de convivencia hasta que el sistema SUBE esté aplicado en un 100%? ¿Se sabe cuál va a ser ese periodo? ¿Cuánto van a convivir? No lo sabemos todavía porque no sabemos los plazos en los cuales, primero, hay que instalar las máquinas. En algunas empresas están instaladas, en otras todavía no están instaladas. En el caso mío, por ejemplo, yo no tengo instalada máquina en mis colectivos, máquinas de SUBE. Entonces, no sabemos cuál es el cronograma que ellos tienen para la instalación de las máquinas y de ahí tendría que empezar a funcionar el sistema. Tampoco sabemos en qué momento va a funcionar. A partir de ese momento, bueno, serán los 90 o 120 días donde se funcionarán los dos sistemas. Hasta que bueno, la gente se acostumbre, 120 sepa días. Los puntos de carga y todo lo demás. Más o menos, sí. Perfecto. Ahora, con respecto a las máquinas validadoras, en un principio se dijo que a fines de noviembre el objetivo era que todas las empresas estén alcanzadas. En una segunda instancia se dijo a fines de diciembre. Tampoco les dijeron plazos en ese sentido. No tenemos plazos. No tenemos plazos. O sea, nosotros no los conocemos ni los manejamos. Nosotros nos mandan una notificación diciéndonos tal día van a ir a instalar las máquinas. Bien. Bueno, listo. De ahí ya no podemos hacer nada nosotros. Dependemos de ellos. Aprovecho para cambiarte el tema. Tenemos 3 minutos nada más, pero me parece importante. ¿Qué noticia o qué información tienen con respecto a la compra de los 100 colectivos del Poder Ejecutivo? ¿Ya les han dicho cuáles van a ser las tasas de interés o cómo van a poder pagarlos, cuándo llegarían? No. Tampoco tenemos noticias respecto a eso. Lo que sí sabemos es que en esta semana se van a abrir los sobres de los oferentes para poder determinar los precios que ofrece cada uno y las formas de entrega. En función a eso, tenemos que conversar con el gobierno, ya las empresas, para ver. Nosotros ya como ETA ya hemos determinado qué cantidad de colectivos le corresponde a cada empresa. Bien. Se hizo en función a lo mismo que se hace el reparto de los subsidios, que son los 931, la cantidad de personal que tiene cada empresa. En función a eso, son los colectivos que le toca. Hablamos de empresas provinciales, Perfecto. Que estén bajo la jurisdicción provincial.
Y bueno, pero después, formas de pago y tasas de interés, todavía no conversamos con el gobierno porque, bueno, todavía falta la apertura de sobres. Perfecto. Yo te voy a sumar ahí, Caro, información rapidito, nada más agradeciéndole a Luis por esta nota, que hay 6 empresas que van a participar. Entre esas empresas, la mayoría son concesionarias y hay un fabricante de la provincia de Tucumán. Esta es la información oficial que te puedo ofrecer en el marco justamente de esa pregunta que le hacías a Luis, porque hay mucho interés del gobierno de la provincia de que se dé esto durante el mes de noviembre para que ya se pueda justamente hacer los depósitos, teniendo en cuenta de que el decreto está en vigencia y que el gobierno de la provincia de Tucumán tiene preparada la billetera para poder hacer esa erogación y que estos colectivos comiencen a circular este año en lo posible, este año algunas de ellas acá en la provincia. ¿Sabes qué? Nos tomamos un minutito porque hay preguntas de la gente para Luis. Si podemos volver así, pibe, le lee alguno de los mensajes. Luis de vuelta. Dale. Luis, hay muchas preguntas que están llegando que tienen que ver con que en Buenos Aires sí se otorga un descuento del 50% para personal doméstico que trabaja en casas particulares. ¿Sabes si eso también se va a aplicar acá? Eso depende de la SUBE. Depende de la SUBE, porque todos los beneficios que se otorguen al pasajero corren a cargo los beneficios. O sea, una parte paga el pasajero, el resto, lo que se ve beneficiado el pasajero, lo tiene que pagar el Estado o Nación Servicios. Entonces, depende de la estructura del SUBE, si está tipificado esa actividad para que el Estado lo devuelva. Porque, te repito, todos los beneficios que da la SUBE los paga el Estado nacional a través de Nación Servicios. Entonces, eso depende absolutamente de ellos. ¿Podría ocurrir que en una provincia, bueno, específicamente en el AMBA, que es, ya sabemos que hay mucha diferencia, se cubra y en otras no? Sí, depende. Por ejemplo, en el caso de Tucumán, tenemos las tarifas BEM, el boleto estudiantil municipal, que lo paga el Estado municipal, lo paga el municipio. Bueno, ellos están viendo con el SUBE, con la SUBE, de qué manera lo pueden instrumentar a ese sistema para que el alumno no pague nada y lo pague el Estado municipal. Eso ya son arreglos municipales o provinciales, depende Perfecto. De ellos. Luis, te agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM, con la postura de TAT. Gracias, José. Nos vemos mañana. Por supuesto, toda la información con respecto a la implementación del sistema SUBE y también de la apertura de los sobres para la adquisición de estas 100 unidades y ver cómo los empresarios se van a hacer de estos colectivos para renovar la flota. La vas a tener en un ratito en el 8.tv.